En Venezuela, la política de atención integral y gratuidad en los medicamentos y tratamientos de alto costo ha sido ponderada por los ciudadanos. Más de 16.000 pacientes son atendidos mensualmente solo en una de las farmacias de la ciudad. Todos los meses sin falta, Virginia atraviesa la ciudad en busca de los medicamentos que le permiten enfrentar el cáncer de seno que padece. Dice que como nunca antes, sintió tan cerca al hombre, al ser humano, al presidente que hoy rige los destinos de su país, su comandante Hugo Chávez Frías, el mismo que, como ella, libró una batalla con dignidad por la vida. Me siento bastante bien, porque gracias a Dios recibo mi medicamento mensualmente, y mira, si no hubiese sido por esto, ya yo estuviera muerta, porque de verdad, el sueldo que yo me gano no me da para comprar todos los meses este tratamiento, porque tratamientos son bastante costosos. Y gracias a Dios que el gobierno nos lo da gratis. Gobierno que para Virginia y el resto de pacientes de alto costo de este país es el artífice y defensor de una política de igualdad, inclusión, pero ante todo, respeto a la enfermedad, a su familia y el diagnóstico. Más de 16.000 pacientes que luchan por su vida mes a mes y que reciben un tratamiento integral de su enfermedad dan fe de esto. Según mi médico, estos medicamentos son súper costosos, es algo que uno no puede cubrir, pues. Pasan de los 10 millones, 8 millones los tratamientos, cada tratamiento que me ponen mensual. Y bueno, y me lo dan acá gratuitamente. En los últimos 13 años, la revolución bolivariana incrementó en 1.533% la inversión en salud pública. Ello representa un 7.8% del Producto Interno Bruto. Le ofrecemos este servicio de medicamentos de alto costo a todos aquellos pacientes de enfermedades crónicas catastróficas, sean o no cotizantes del Seguro Social, garantizando este precepto que está en nuestra Carta Magna. Aquí vienen sin ningún distingo ni de edad, ni de sexo, ni de raza. Esta política en materia de salud beneficia más del 90% de los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo que marca una profunda diferencia con las políticas desde los gobiernos neoliberales en América Latina. Angie Camacho, Telesur, Caracas, Venezuela. Y nuevamente